Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si illuminava. Come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò, è bucato la corazza del mio corazon. Webe, il cielo è il nostro soffitto, la peggio è un letto matrimonio. Cosa ne pensi se usciamo da questo locale? Yeah, yeah. Bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenidos al club a este curso ciclístico 2020, viviendo la magia del ciclismo. Estamos aquí con el Giro de Italia, en esta sexta etapa, ¿no? Ya. Bueno, recapitulamos un poquito las clasificaciones generales, ¿no? Hugo Aule, líder, ¿no? Tras vencer en el Mangart, en Eslovenia. Robni y además Reyes la acompañan en el podio virtual, pero bueno, tenemos ahora dos etapas de montaña muy exigentes. Y el primero de los favoritos, pues Spinot, empatado con Nibali, Landa a 6 segundos de ellos. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo en estas próximas etapas, que serán muy decisivas. Además, sobre todo esa octava etapa, que es la etapa reina de este Giro de Italia. Vemos la primera que tenemos, de Venecia a las Termas de Abano. 178 kilómetros, 1600 metros de desnivel positivo acumulado. Y bueno, tenemos aquí unas subidas exigentes, ¿no? Muritos. Y bueno, vamos a ver qué puede pasar ahí. Después, séptima etapa, volvemos a la montaña. De Montecchio Maggiore a Sirmione, ¿no? Nos vamos ya a la zona de Trento y demás. Y tenemos 178 kilómetros, 3500 de desnivel. Bueno, el Monte Baldo, que es el gran atractivo de esta etapa, además que una bajada dura. Y luego, pues, la octava etapa, la etapa reina, 176 kilómetros, de Tione di Trento a Solda. Ahí estamos, ¿no? Con el Stelvio, el Gavia, Tonale, bueno, los clásicos, ¿no? De este Giro de Italia. Y novena etapa, que va a ser llana, aunque bueno, al final es un poco con trampa, ¿eh? 160 kilómetros, 2200 desnivel, es un poco como la quinta etapa, yo creo, con ese inicio duro. Y luego tenemos ahí el Mortirolo, ¿no? Ahí a los primeros kilómetros. Pero bueno, no va a ser, no creo que sea decisivo, a lo mejor para una fuga si llega. Y luego el Colle Galo. Estamos ahí con una etapa bastante interesante. Bueno, nos vamos ya a Italia, vamos a ver qué sucede, ¿no?, en esta etapa de hoy. Así que bueno, esperemos que haya suerte, ¿no? Roglic ha perdido mucho tiempo, Froome también, pero bueno, yo creo que lo van a recuperar. Bueno, vamos a ver qué sucede. De momento estamos solos. Veremos. Tenemos el Discord abierto, ¿no? Para que vengan los comentaristas habituales.
Y si no, bueno, pues aquí estaremos aquí contándoos lo que suceda en estas cuatro etapas que tenemos para hoy, ¿no? En este Giro de Italia. Bueno, a ver si esto no se peta. En este Giro de Italia. Robo a Roglic, que dice el director del conjunto del Athletic de Bilbao. No, robo a Roglic, no, que se hubiese colocado bien en Venecia, ¿no? Se estrechaba la carretera y no estuvo atento, ¿no? Ni él ni el Bilbao, porque es que solo entraron dos en el grupo principal, en el grupo donde estuvo la victoria, que se llevó a Ackermann. Ackermann, que por cierto se ha llevado dos sprints y bueno, y el Mapei, que está haciendo, vamos, ha sido el crack de cracks de la primera entrega, que fue ayer, ¿no? Esas cinco primeras etapas. Luego también el Vuelts, ¿no? Que hubo Oule, que logró colocarle como vencedor y portador de la maglia rosa, que seguramente, yo creo que después de la séptima etapa pueda mantener ese liderato, salvo catástrofe, porque son 6 minutos, ¿no? Y bueno, algo puede aguantar, ¿no? En una de esas dos etapas, si no sé si alguna de esas etapas, pues será para la fuga, veremos, ¿no? El Estelvio, pues, es una carrera que, vamos, es una etapa que siempre gustan a los líderes. Vamos a ver cómo se maneja todo. Y bueno, parece que ya estamos ahí en Venecia, ¿no? Estamos en Venecia. Ahí está el pelotón listo, ya arreglé lo de los maillots. Ahí está, maillot de Castelli, que ayer comenté que en este mod que creé no venían. Y bueno, pues vamos allá, vamos a quitar esto, salida, dar banderazo, el director de la carrera, tenemos allá a Pascal Ackermann, con Chad Haga, bueno, Hugo Oule, líder del Giro de Italia. Bueno, aquí es donde fue, y digo aquí, recalco, donde se cortó, salimos por donde vinimos en la última etapa, se estrechó la carretera aquí y bueno, y hubo corte, ¿no? Como era algo que no era imposible. Hubo corte hasta el 116, que es un corte importante, ¿eh? Se cortaron, mira, vemos ahí a gente como Rohan Dennis, que se cortó. TJ Van Garderen. ¿Quién más? Peyo Bilbao se cortó también. Daryl Impey, que es un sprinter conocido. Tanel Kanger, bueno. Tremendo, tremendo, ¿no? Lo que vimos. Matej Mohoric también se cortó. Winner Anacona. Luis Menges. Y bueno, el abandono de Pli, ¿no? Primer abandono de la temporada. Digo, de la temporada, ¿no? Del Giro de Italia. Y bueno, pues ahí están las cinco cimas que vamos a subir. El Monte Castello. El Monte Motolone. El Paso del Roccolo. El Monte Vallamonte. Y el Monte Grande, ¿no? Ahí para acabar. Una etapa. Los dos primeros muros son complicados, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. De momento nadie se fuga. Estamos aquí en Venecia. Pero nadie se atreve. Nadie se atreve de momento. Saludos también a Diego, ¿no? Que decía que ya estaba viendo la carrera, pero bueno, de momento nadie sale a la fuga. Parece que aquí se empieza a mover gente. Son Elizonde y Smith. Mira, Elizonde, que está a 27 minutos. Willy Smith parece que intenta salir. En fin, etapa que hoy no son tan largas como las de ayer, que bueno, tuvimos ahí las de Croacia, que eran una burrada de largas, eran las dos de 220 kilómetros. En fin, bueno, vamos a ver, ahí está, formada la fuga. Tenemos ahí a Jesper Hansen, a Mikael Cherel, Will Smith, Tomás Marcinski, el granadino polaco, y el Fares. Bueno, pues tenemos a dos de la Comunidad Valenciana y a dos Jumbo. Interesante, interesante lo que estamos viendo, ¿eh? Interesante, vamos a pasar rápido y en breve tenemos el sprint intermedio en Kioggia, que no va a pillar nadie del pelotón. No va a pillar nadie, porque están ya, vamos, nada de puntos, porque ya están todos ahí. Por 8, claro que sí, Lomana, claro que sí. Es lo ideal, ¿no? En esta primera parte de la etapa, porque es que lo bueno está al final y va a ser, y yo creo que va a ser una etapa muy bonita de ver con esas cimas y vamos a ver cortes.
Ojo, estamos aquí en el. Ojo, esto es muy bonito. El puente que separa Venecia del resto de Italia. Creo que es este, me parece. O hablo por hablar. Que muchas veces sí, porque si no, el comentario se queda muy soso. Muy buenas tardes, William. Ahí está el presidente de la competición. Y bueno, 900 metros. Vamos a conectar aquí en Kioggia. A ver si... No, no lo disputan el sprint. Se lo va a llevar Jesper Hansen. Segundo Smith. Tercero, Scherel. Pero no afecta a nada. Entraron el Fares y Marcinski en las dos últimas posiciones puntuables. Vemos allá a Thomas de Ven entrando ya a Kioggia. Bueno, ahí lo ven, ya está Jesper Stuyven tirando, ¿no? Para el Kimoa. Y bueno, vamos a continuar la etapa. Precioso la región del Véneto. Y bueno, poca cosa, ¿no? Que comentar. Ahí vemos líder Hugo Oble desde la etapa 4 en el Mangart. Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos instantes. Bajando la diferencia, Armirail la acaba de pinchar, pero bueno, no tuvo problema para volver a entrar al grupo. Ojo que se han cortado dos. Ojo, se cayeron Nico Denz y Filippo Ganna. No hemos visto la caída. Se cayeron Nico Denz y Filippo Ganna. Bueno, pero se incorporan rápido. Sigue bajando la diferencia. Estamos ya a 85 kilómetros de meta. En las termas de Abano. Vemos al Radiosac tirando. Está tirando el Radiosac, supongo, para Simon Yates. Que Simon Yates, no estaba muy muy cerca, ¿no? Había perdido algo de tiempo. Bueno, estaba a 51 segundos, creo. Hablo de memoria. Porque me apunté ahí en una nota de estas del móvil a cuánto estaban. Y creo que estaba menos de un minuto, ¿no? Tiene chance, ¿no? Así que habrá que verlo. Bueno, subiendo ya al Monte Castelo, ¿no? Ojo la subida, ¿eh? Ojo la subida. 2 minutos. Hay 1 kilómetro de diferencia entre la cabeza y el pelotón. Ahí está, ataca el Fares, que quiere puntos para la montaña. El Fares que está sexto en esa clasificación. El corredor francés, supongo que de origen argelino, ¿no? Ese apellido suena argelino. Bueno, empieza a negociar la subida. El pelotón se pone a tirar en cabeza. Ricaert de Mare también, madre mía. Atacó también Scherel. Siguen por ahí arriba 300 metros. Finalmente se lo parece que se lo va a llevar Scherel. Vaya rampas tenemos aquí. Esto va a partir mucho el pelotón, sobre todo en la bajada. Además que tiene zigzagueo. Ahí sigue Arnaud de Mare. Vemos ahí al Radiosac. Qué barbaridad, qué poderío. Sí, Yates está bien colocado, ¿eh? No está perdiendo mucho. Bueno, vamos a ver quién se corta. Landa bien colocado. Pinot, que le he visto, creo que también. Nibali por aquí andará. Vamos a ver si hay cortes que este meneo puede dejar despistado alguno. Ojo, Hugo Oule. Vamos a ver. Se corta Oule. Se parte el pelotón en dos grupos. Bueno, pero se van a reagrupar en breves. Ojo, se parten varios. Vamos a ver qué puede pasar. Madre mía, últimos 60 kilómetros. Qué bien nos lo vamos a pasar aquí. Sí, señor. Volvemos a la cabeza, ¿no? Hugo Oule cortado. Parece que... Y algún líder más, parece. Vamos a ver, Pello Bilbao está cortado. Vendrame también, Ulisi, ojo que es candidato a llevarse esta etapa. Bueno, ahí tenemos a Dylan Teuns, que está en el grupo principal. Pino también. Bueno, vamos a ver qué pasa. Volvemos a la cabeza, que está a pie de puerto prácticamente de este Monte Motolone. Ahí lo vemos, la subida. Ojo, rampas duras, estrecha la carretera, cuidado. Se estrecha la carretera este Monte Motolone. Aquí puede haber diferencias para el grupo de la general. Por cierto, es curioso que esté la maglia chicla, Ackermann, y no esté Oble. Oble que parece que puede, vamos, si pierde el tiempo puede perder mañana fácilmente el liderato. Tirando el Radiosac, se corta ya Jesper Hansen. Willy Smith también, y solo aguantan Scherel, el Fares y Marcinski. Scherel que, bueno, el Fares que va a buen ritmo.
Y en el pelotón, que el Radio Shack, que está poniendo ya algo de ritmo, yo me atrevería a decir. Ahí está Bauhaus, que pega ahí un acelerón, sufriendo, ¿no? Y 800 metros, vamos a ver, atacó el Fares, Marcinski, el Fares. Y el Fares se lleva la montaña, este puerto, tercero Cherel. El Fares que sube al cuarto puesto, está con 25 puntos. Llega ahí el pelotón, pelotón de 40 ya, se han cortado un montón de gente. Se ha cortado un montón de gente, la Maglia Chicla también se le corta. Pozzovivo cortado, increíble. Se ha cortado Domenico Pozzovivo, Squeeze también, Fabio Aru también, Reichenbach del Kimoa también. Se mantienen, Diego Rosa también se corta. Vamos a ver qué pasa, está la etapa muy interesante. Madre mía, este sube y baja. Bajada muy técnica la que han tenido que negociar los del pelotón. Y bueno, vemos a un grupo de 37, la Maglia Bianca. Aldemar Reyes que se queda cortado. Zacarín estaba ahí, no está. Sam Omen también cortado. Bueno, junto a Ackermann están en este grupo. Bueno, pues podemos tener un cambio de líder hoy. Vamos a ver a cuánto llega Hugo Oule. Tirando ahora Víctor Campenaerts para poder cazar a la fuga. La fuga que está a nada, está a 1.19 ya, 40 kilómetros a meta. En breves tenemos el paso del Rocolo, que llegará a 365 metros de altitud. Rampas máximas del 12,5%. Uf, es que lo que hemos tenido en el Motolone han sido casi el 20%. Es lo más duro que vamos a encontrar hoy, yo creo. Sí. Bueno, luego el siguiente, el Vallamonte, es... Es Valla, ese monte. Es muy duro, es una rampa de 16%. Ahí se van a caer de culo. Tenemos ahí a Marcinski y Alfarés, neutralizado ya el que se había cortado, no me acuerdo cuál era. Y bueno, tirando ahí Seb Van Mark, que va a acabar reventado, ¿no? De subir tanto muro. Aquí hay más muros que en Flandes. Y sin adoquinar, ¿eh? Tenemos ahí a Marcinski y Alfarés manteniéndose. Ojo, Higuita, que pone... Que pasa a tirar Higuita, cuidado, que este puede hacer un destrozo. Bueno, pelotón de 25, se carga Benot, se carga Van Marke. Valgren, que parece que va recuperando algo. Tenemos ahí a Armirail, que no llega. Campenaerts peta. Ojo, Simon Yates a cola de pelotón, se queda solo el del Radio Shack, que antes dominaban hasta hace un momento. Buchmann está a cola de pelotón, parece que Higuita le lleva con la lengua afuera. Dylan, bueno, pero aunque esta etapa es más para Dylan Teuns, que está muy bien colocado, se le ve muy fino. Trentin aguanta. Tomás Marcinski, que se mantiene en la primera posición, parece que el Fares no le va a atacar y se va a llevar esta subida. Tomás Marcinski, el tercero va a ser... no va a ser Higuita, va a ser Rigo, ahí está. Pues el Fares se pone con 27 puntos en la cuarta posición, ahí lo tienen. Bueno, Urán, que parece que va bastante rápido en la bajada algo técnica, sobre todo a la parte final. Vamos a ver, tiene un desnivel importante, ¿no? Y bueno, pelotón de 21, Pelotón de 21, Caleb Ewan cortado. Zacarín está sufriendo al igual que Buchmann. Buchmann que ha aguantado bien las 5 primeras etapas. Sí, faltan buenas cuestas, William. Esto no ha terminado, queda la siguiente, el Monte Vallamonte. Va a ser una locura. Estamos ya en circuito. ¿En circuito estamos? No puede ser. Ponía, 5 kilómetros para coronar, era que había visto yo una pancarta de 5 y de kilómetros y pensé que, uy, estamos en circuito. Y digo, no puede ser. Pero ahí está, sacando medio minuto Marcinski y el Fares, que quieren ahí pillar puntos para la montaña. Higuita, que ya va un poquito cansado. Vamos a ver, se pone a tirar ahora Carapaz, cuidado, Esto se pone serio. Uy, que ahí se... Está mal hecho ese vértice de la curva y ha hecho algo muy raro Richard Carapaz, parecía que se caía de culo, pero no. Rampas del 15% en estos instantes. Ahí está, la tiene la oportunidad Richard Carapaz. Qué bonitas estas curvas, señores. Tenemos ahí a Marcinski y Álvarez. Bien colocados. Vamos a ver quién está cola de este grupo de 18 que se acaba de cortar. Se acaba de cortar Robni y Zakarin. Y también Nikita, que ya iba cansado. Landa cola de grupo, Ojo, Landa cola del grupo de favoritos. Landa, cola del grupo de favoritos. Solo quedan 18. Primo Roglic aguanta. Ahí le ven. Y Dylan Teuns también. Roglic y Teuns, cuidado con ellos. Ataca el Fares. Vamos a ver. Pero así, bueno, no sé qué ataque es esto, ¿no? Porque van ya fritos, 35 segundos en la cima. Se vuelve a cortar Iván Robni.
portador del maillot. Del maillot de la maglia azzurra. No maillot, que estamos en Italia. Y quedan 23 para la meta. Marcinski y el Fares, que le quedan ya nada. Nos quedan un último murito. El Monte Grande. Ahí lo ven. Rampas. Un 4% de media, ¿no? 4,6 kilómetros. 8,7% de máxima, ¿no? No es exageradamente duro ese puerto. Pero bueno, va a poner un aprieto alguno. Y nada, pelotón de 21. Vamos a ver el mejor en esta ocasión. Bueno, esto va a... ¡Ojo, Trentin Lop! ¡Uy, Trentin amagó con atacar, eh! Trentin amagó con atacar. Cuidado. Pero qué bien lo está haciendo el... La Real Sociedad, que es el equipo que más corredores está llevando en este grupo de favoritos, concretamente 3. Y el Quimoa, que bueno, solo está con Pinot. Y el Mapei, que tiene a Masca y a Nibali. Bernal con el Movistar. Y Romney parece que se ha metido junto a Zakarin, ¿eh? Ojo, con la rebelión de los humildes. Tenemos hoy, ahí tenemos a Marcinski, que está subiendo, quedan 15 kilómetros. Dos para coronar este Monte Grande. No es tan duro. De hecho, tiene ahí varios descansillos en las zonas verdes. Ahora ya están entrando en una zona dura. 42 segundos. Se vuelven a cortar dos Bueno, ya se llevaban cortados tiempo Campenaerts y Benot. Oh, bien los del CAS. Y bueno, ojo, lo prueba Higuita. No, Higuita era un acelerón. El que lo prueba es Yates. Yates ataca. Ataca Yates. Vamos a ver que este va a rascar en la general. Ojito, ahora en la bajada voy a recapitular para ver dónde está Hugo Oule y saber si puede haber cambio de líder. Ahora ataca Dan Martin, le sigue Dylan Teuns, arroda Carapaz. Vamos a ver, se ha cortado por ahí alguien. No, estaba Conrad en un grupo. Uf, debe estar lejísimos Hugo Oule. Pues ahí está Dan Martin, ataca en la bajada. Vamos a ver, ataca 11 de meta Pogacar. Bueno, ha cortado a mucha gente, pelotón de 14, se parte esto. Roglic parece que ahora llega. Bueno, un grupo con Trentin, el Fares, Higuita. Bueno, Masca que se corta. Buchmann también. Nah, yo creo que es por este descenso. Y ahora ya, cuando llegue el llano, que esto es llano prácticamente, hasta que lleguemos a las termas de Abano, no va a pasar nada. Va Martin, que sigue apretando, intenta atacar. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién está? Vaya tapita, Rubén, vaya tapita. Vaya tapita, qué locura, Vamos a ver un momento, que tenemos que ver cómo están las cosas, ¿no? Grupo de 4, Dan Martin, Teuns, Carapaz y Yates, Urán, Pogacar. Bueno, esto es más por la bajada, pero vamos a ver dónde están los demás. Vale, Trentin y... Bueno, estos ya estaban antes. Conrad está por aquí atrás. Stuyven, Valgren aquí a 2 minutos. Bueno, vamos a seguir viendo. Ojo, a 4.11 está Hugo Oule, ¿eh? Oule que va a perder bastante. Va a perder bastante. No sé si tiene ahí alguno de los de la fuga de otro día que le puede meter un aprieto. Pero va a perder bastante, ¿eh? Y eso, de, vamos, en la próxima etapa se lo puede perder fácil. Bueno, pues seguimos en el directo. Ahí está Dan Martin. Vamos a poner cámara aérea. Dan Martin que sigue apretando. ¿Cómo va el CAS? Qué gran etapa ha hecho el CAS, Buah, increíble. No nos esperábamos una etapa así y mira al final. Sí, sí. Ahí está, Aníbal. Parece que los que son así más escaladores están, vamos, están notándolo, ¿eh? Pinot, Roglic, Bernal, Nibali están ahí sufriendo. Y luego, pues los que son así más explosivos, como pueda ser Teuns y Dan Martin, pues lo están haciendo bastante bien. Bueno, incluso Simon Yates. Pero Carapaz está muy bien en esta etapa. Y bueno, vamos a ver... Frun, ¿dónde está, por cierto? Frun, ¿dónde está? Es verdad. Frun no está fino, ¿eh? Hoy. No. Esperemos que no haya abandonado. Vamos a verlo. Frun está aquí. Yo te veo con retraso, ¿eh? Porque te veo desde YouTube, entonces te estoy viendo con... Vale, es que desde aquí se... Vamos, se peta. Si no, el ordenador mío. Si no, te lo ponía. Está a 32 segundos, Frun. Vale, está en un grupo cercano. Y Mollema igual. Mollema está ahí también. Sí. Mikel Landa también cortado. Ah, en el grupo de Trentin están. Y con Higuita. Bueno, pues quedan 2,7 kilómetros. Pero grupo de favoritos de 6. Parece que llegan Pinot, Roglic, Nibali y Egan Bernal. Ataca ahora Dylan Teuns. Ojo, Dylan Teuns, que puede llevarse esta etapa. El ataque es bueno. Uf, yo creo que no le cogen, ¿eh?
Pogacar intenta frenarle. Teuns, uy, Teuns peta, Teuns peta, qué pena. Yo creo, uy, Teuns celebra antes de acabar. Se lo lleva Teuns. Segundo Carapaz, tercero Simon Yates, cuarto Roglic. Bueno, entran todos los 10 primeros. Pogacar puede que haya perdido algo. Landa va, se va a cortar, ¿eh? Landa se va a cortar junto a Macca, Bardet y Froome. Pero bueno, han perdido medio minuto así. Bueno, menos de medio minuto, yo creo. Y ahí tenemos el top 20. Guita, gran etapa, que ha colaborado muy bien para la victoria de su líder. Coño, ¿y dónde está Mollema? Mollema, ¿dónde está? No le he visto. Ahí después, el 20, el 18. Sí, mira, está ahí el 18. Habrá perdido 20 segundos así. Fantástica etapa la que hemos vivido. Voy a hacerme un té, vengo a ver. Vale. Pues bueno, etapón la que hemos vivido hoy. Vamos a ver dónde llega Hugo Oule, ¿no? Que es... Ahí está Hugo Oule, que entra a 5 minutos, ¿eh? Va a salvar la maglia rosa, yo creo. Vamos a ver si la salva. Vamos al podio y lo vemos. Bueno, mucho seguimiento hoy. Pues espero que pique... Es que no sé si van a picarlo, ¿eh? Vamos a ver si lo pican. Están bastante cerca, yo creo, de normal. Vaya mafia de organización. Claro que sí, Markel, claro que sí. Bueno, los 10 primeros están al mismo tiempo, eso no hay duda, pero Trentin va a entrar seguro en eso. Uf, Mollema sí que va a pillar, Mollema va a pillar algo de... Vamos a ver. Los 10 primeros mismo tiempo, eso no había duda, ¿no? Son los de la general. Eso no había ninguna duda. Iván Romney, nuevo líder. Romney, nuevo líder. Arrebata el liderato a Hugo Oule, que le ha durado dos etapas. Veremos cómo está Pablo D, su director. El Fares segundo. Y tercero, Hugo Oule. Pinot, que se pone a 3.43. No, ya están más cerca, ¿eh? Y bueno, Hugo Oule 64 puntos, Romney 62. Y ahí está, el Fares que se pone con 30 puntos, recorta bastante en la clasificación de montaña por la maglia churra, pero no hay mucho cambio del portador. Ackermann se mantiene líder en los puntos. En los jóvenes, Aldemar Reyes, que ve menguada su ventaja a 27 segundos sobre Bernal y 34 sobre Pogacar. Y a 2.08 está Higuita. Vamos, entre Bernal y Pogacar va a estar esa maglia bianca. Y la Real Sociedad es el mejor equipo ahora mismo, ¿no? Triplete español, el equipo local, el Mapei, que está cuarto. Pero bueno, no. Con Nibali hará la próxima etapa, que ya es alta montaña. Veremos. Veremos qué pasa. Lo dicho, creo que no ha abandonado nadie. No ha abandonado nadie, seguimos con 199. Y ahí está la clasificación general. Poco cambio. Vamos a ver los cortes, ¿no? Pues no, mira, no ha habido corte hasta Iquita. Han entrado los 22 primeros juntos, Marker, que tú decías que no iban a picar tiempo, y así ha sido. Iván Rooney ha entrado a 1.26, sí. Bueno, pues suben eso sí posiciones, pero entre ellos las diferencias se mantienen, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Así que, bueno, alguno va a cambiar porque Yates y Carapaz han pillado bonificación, así que han subido algo de puestos, han recortado 6 y 4 segundos respectivamente. Ojo, es verdad, tenemos ahí a Yates. Y bueno, Landa se queda 6 segundos todavía. Pero bueno, el líder es el cuarto ahora mismo. Pinotti y Nibali son los líderes oficiosos de este Giro de Italia. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Etapa ya para los favoritos. Ahí están Carapaz, Bernal, Pinot, Landa, Roglic, Nibali, Pogacar, Froome, Yates. Froome, que al final no ha perdido tiempo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta séptima etapa. Etapa importante. Y luego tendremos la etapa reina, ¿no? En este sensacional Giro de Italia. Bueno, pues nuevo líder. Iván Romney. Ya lo ven. Vamos a ver, que ahora va a tardar un poquito en cargar, ¿no? Porque esto tiene mucha cosa. Y ojo, que estoy viendo que el final tiene algo de pavé. Bueno, la entrada será algo de este de adoquín de pueblo, no muy duro, supongo. Y puede ser interesante verlo, el sprint, vamos, porque
La bajada es guapa, ¿no? La bajada del Monte Baldo va a estar muy bien. Está muy interesante, sí. A ver si se cortan o no. A ver si se corta, ¿no? Hombre, el Monte Baldo es duro, ¿no? Veremos. Digo yo que esta la disputarán. Esta la de mañana las tienen que disputar, seguro. Están poniendo, por lo que veo, los favoritos no salen sprinters ni nada, salen ya los de No, montaña, así esto es que. montaña dura. El puerto de segunda iba a hacer una criba guapa, yo creo. Sí, sobre todo se mete en ritmo. Este tal como veo a Mollema, aquí me pierde 3 minutos fijo. Sí, Mollema no está muy fino, ¿no? Bueno, veremos si va mejorando su condición conforme pasen los días. Y bueno, ¿Puede ya ser se... etapa para escapados? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Etapa para fuguita. Sí, hemos visto una fuga en lo que vamos de Giro, en 6 etapas. Así que bueno, puede ser el día. Y Hoy... es la que ha puesto el líder, esa fuga. Así que vamos a ver qué tal. Iván Rovni, que es líder ahora mismo. El Caja Rural, que ha empezado bien. Sale el Fares, que parece que quiere ir a por la... Uy, yo creo que va a haber fuga masiva, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta. Bueno, yo voy con retraso y todavía acabo de atacar el Fares, pero vamos. Ataca Goodman, no, Schwarzman. Bueno, aunque Schwarzman no creo que pase el puerto. No, no creo, ¿eh? Es que mira el segunda cómo es. Vamos a ponerlo aquí. Ackermann. Tiene un tramo negro, ¿eh? Cuando tienen tramos negros, los sprinters no lo suelen llevar muy bien. Y bueno, luego el Monte Baldo, la subida y la bajada, uff, es horrible. Sobre todo la primera parte de la subida, que tiene zonas negras, que ahí puede haber algún castañazo, seguramente. Y bueno, se mete Hugo Oule, que quiere llevarse la churra. Capecchi también, con Jonathan Narváez. Uy, vaya bajada. Y Pibernik, Es que todavía te lo estoy viendo ahora, ¿eh? sí, Entonces, yo te comprendo. Narváez. Se prepara aquí otra fuga, yo creo. Intenta salir Villeya, Swarman y Cohen Bowman, pero uff, el Discovery no lo permite, yo creo. El Discovery no lo permite. Perdón. Jesús. Ay, María José. Bueno, Hugo Ou le pide que releven, ¿no? Fuga de 3, el Discovery controlando muchísimo la etapa. Bueno, vamos a ver. Joder, pero es que el Discovery está tirando a Gabloque y no tienen a nadie en fuga ni nada, ni para la victoria de la general. Bueno, Hugo Ou le No, no, con... quieren meter al Fares, que es el único que va a estar luchando por todas las fugas. No, pero el Fares es del Comunidad Valenciana. Mira, ahí le tiene. Ah. Que se parece mucho al Pensé que mayor era del de. Discovery. Claro, pensé que era del Discovery. No, a Petili le meten a Petili. Y entra Villeya con... Capecchi yo creo que no aguanta, va reventado. No sé si va a aguantar. Parece que de momento sí. Pierre Roland intenta meterse también. Bueno, vamos a pasar ¡Uy, qué rápido. raro! Hasta que lleguemos al paso Son. Los pasos, bueno, tres cortito, pero... De dureza intermedia. Ojo, bueno, que se estrecha la carretera, cuidado, cuidado. Madre mía, cómo les gusta estrechar esto. Es que ¿Esto es Italia ya? esto es Italia, sí, desde hace ya mucho, desde la quinta etapa. En el Véneto estamos. Y creo que ahora vamos a la zona del Trentino. Bueno, pues ahí estamos. Estamos ya en los Alpes. Bueno, llevamos en los Alpes mucho tiempo. Porque el Mangar era los Alpes también. Los Alpes eslovenos. Y ahí tenemos a Capecchi que nada. Capecchi no aguanta nada. Último Joder, kilómetro. Narváez ya va sufriendo. Ataca Armirail. Pero ojo, le parecía que le pasaba Pierro. Bueno, Pierro Lamba va a ser segundo en ese puerto. Y Armirail que se lo lleva. Hugo Oule que está por ahí. No pilla ni un punto. Y vamos a ver, ahí está Stuyven capitaneando el pelotón. Vamos a quitar aquí lo de los gregarios estos, que no se vea, porque es poco relevante. Bueno, pues superado el primer puerto del día. Uf, aquí va a haber corte, porque la bajada es muy... Buah, es técnica, ¿eh? Es algo técnica en esta Sí. parte.
Sí, además ponían que es estrecho, ¿no? Todo. No sé si esto es estrecho. No, esto ya no. Pero la subida en gran parte era estrecha. Vale, y ahora vamos al paso Pian de Le Fugache. 1163 metros es a la altura a la que está la cima. Y ahí tenemos a... Bueno, no hemos hablado de la fuga, ¿no? Que son 10. Al final se formó con Affini, Armirail, Narváez, Oule, Roland, Fraporti, Villeria, El Fares, Petili y Capecchi. Bueno, aquí el duelo va a estar entre El Fares y Oule, pero bueno, no se le ve muy fino, ¿no? También, bueno, Armirail hay que tener en cuenta que ya ha puntuado y Petili. Bueno, vamos a ponerle aquí un por 4. Dale, dale. Que todavía... Sí, porque Narváez tiene buena montaña, pero no... Sí, no, y además que hasta que queden 3 kilómetros no habrá ataques así por la cima. Es un puerto muy... Vamos, de 12 kilómetros esto... Bueno, 6,8% es buena pendiente. Sí. Y con tramos duros de hasta el 13%. Bueno, ahí vemos a Petili. Piden agua. Bueno, se están tomando con calma en la fuga, ¿eh? Parece que está de momento bastante más controlada. Están a 4.40, les están vigilando más. No quieren lo del otro día en el Mangar, yo creo, los demás equipos. Atacó el Fares y Oule. Vamos a ver. Uf, buen movimiento, pero no sirve de mucho. Oule toma la iniciativa. Affini que se corta. Villeya y Capé. Bueno, qué mal era Atleti. En la fuga. Vamos a ver quién pasa. Se pone primero Roland. Va por todas Pierre Roland. Aparece por ahí Jonathan Narváez. Narváez se lo lleva finalmente. ¡Eso es! El Fares tercero. ¡Buah, qué gran subida! Oh, qué gran último golpe de riñón, mejor dicho, de sí, Narváez. Sí, sí. Que se pone octavo, ¿eh? Se pone octavo. Se estrena además en la clasificación de la montaña. Y al pelotón le queda 1 kilómetro. Está tirando con Winner. Bueno, ahí le vemos. Estas carreteras serpenteantes. Uy, hay varios ahí que ya se les ve tostados. Vamos ahí a Grootdeb. Bueno, parece que están yendo más que nada por agua. Bueno, bonita subida, ¿eh? Esto lo he subido en el Giro. Seguramente, ¿no? Seguramente, toda esta zona la tienen muy estudiada ya, esta zona de los Alpes. Porque es la zona de... Esto es lo siguiente que hay, es el Stelvio y demás, y el Gavia. Ah, sí. Vamos dirección ahí. Estuve repasando la Vuelta a España de este año y es una buena Vuelta a España. Encima solo tiene 18 etapas. Sí. No, va a estar bien, va a estar y bien. Y se les ha quedado bonita. A ver si puedo ir a la Farrapona y a Landeiro. Oh. Esas están bien. Ya cerca de casa. Buah, van a subir para poner a Angliru, qué dureza, ¿eh? Sí, hay una etapa que es bastante dura, que acaba la Farrapona y luego la otra es un poco más casi unipuerto. Pero bueno, sube el Angliru, que es acaso. Sí, bueno, pero el Angliru era lo típico, ¿no? Con la cobertoria y San Lorenzo y... Para enlazar. Algo así. Y lo de siempre, es una buena etapa, ¿no? Gusta a todo el mundo. Sí, claro, luego esas subidas del Angliru del 24%. Sí. El Angliru. Sí, el Angliru hace... No sube en cobertoria. Sube en Padrún, San Emiliano y Mosqueta y Cordal. Ah, el Cordal ese, que no me salía. Sí, no me salía. Bueno, es un primer, el Cordal ninguna broma. Sí, el Cordal, sí, ese también es típico. Lo suelen meter en esa etapa del Angliru. Bueno, bajada larga, no muy técnica. Carretera ancha. La cobertura sí la meten en la de la Farrapona. Caída de Rikunov. Mira, si antes digo que no es bajada complicada, se ha caído Rikunov. ¿Quién es ese? Uno del Caja Rural. Ricaer se ha cortado. Uf, este ya no aguanta. Supongo que habrá sido del esfuerzo. Y aquí vemos a mucha gente a cola de pelotón. Y en Ajo, que me voy a perder el sprint intermedio. Vamos a ver si alguno lo pelea en este grupo. Parece que sí, parece que va Hugo Oule, que quiere recuperar el maillot de líder. Narváez, que le siguió a rueda. Y tercero entró Pierre Roland. Bueno, 4.30 la diferencia con la escapada y el grupo. Bastante controlado todo. Vamos a ver cómo se negocia todo ya en la subida al Monte Baldo. Que bueno, que estará en breves iniciándose, va. Luego el Piquito es un cuarta, ¿no? Sí, es otra cima del monte. Sí, sí. Un cuarta categoría. Y luego ya la bajada super técnica. Pues ya está subiendo en cabeza de carrera.
Vamos a Fraporti tirando, bueno, poca cosa, ¿no? De momento, que es un puerto largo, son 24 kilómetros casi. Hay subida para rato, ¿no? Es una subida de desgaste. Sí, por lo menos no se ve que Roglic no se le ve muy bien porque su equipo no tira en ningún momento. No, no debe de estar muy fino. Roglic, de hecho, perdió tiempo en la crono. Bueno, no hicieron mala crono el Athletic, pero luego se cortó en Venecia. Sí. Por ese estrechamiento que ya comentaba la etapa anterior, que se veía también en el final donde acabó, que era la parte esta del puente que une Venecia con el resto de Italia. Ah, que sí, claro. Pasaba justo por ahí y ahí es donde pudo haber el problema. Bueno, 155 corredores, siguen bajando. Hemos perdido ya a 30 en ese pelotón, que ahora está bajando rápido, el número de ciclistas. Nah, pero va a llegar gente. Se ha cortado Ackermann, parece. Y sí, los distintos puntos, me imagino. Trentin aguanta. Espérate que no llegue. Y Valgren más de lo mismo. Bueno, se corta Fini. Bueno, a ver si les pilla ahora en el descansillo este. Sí, mira, les pilla. Bueno, no le pilla. Pilla Fraporti. Vamos a ver qué sucede. Ojo, están ya a 5,3 kilómetros. Están en una zona de un 10%. Una zona dura. Y va a ser etapa para todos al final, tiene pinta. Sí, de momento aguantan 103. Vamos a ver luego lo que suele pasar, ¿no? Cuando lleguen a la cima del refugio Graziani, a ver cómo queda el tema. Luego la cima Valdrita es el puerto de Cuarta. Bueno, vamos a poner aquí cámara para ver el valle. Sensacionales vistas en este Giro de Italia. Y bueno, tenemos ahí en cabeza a Roland y a Petili. Les quedan 2,5 kilómetros para coronar el Monte Baldo, 1615 metros. Ya lo ven. Roland ataca, le sigue a rueda Simone Petili. Están fuertes estos dos, están fuertes. Sobre todo Pierre Roland, que es su primera fuga, ¿no? Petili lleva ya varias. Y sí, está Roland era de las primeras. Sí, ahí está Roland, que parece que suelta a Petit. Le queda el último kilómetro de esta subida al Monte Baldo. Petit, que parece que prefiere reservar algo. 300 metros, 200. Y Roland corona en cabeza este Monte Baldo. Le sigue Petit. Aquí aparece el Fares. No, puerto de primera. Aquí va a haber muchos, muchos puntos. Roland va a ponerse en un top 5 fácilmente. Bueno, el Fares yo creo que ya estará tercero. Oule se mete aquí, Villella también. Aquí un punto hasta el octavo, Y aquí llega el pelotón, Guerreiro, Kanger y Hagen. Vamos a ver, Oule 76, 62 Romney, 51 el Fares, Pierre Roland 43, 42 Petili, Y Narváez está por ahí con 14 puntos, al igual que Armirail. Ojo, se ha cortado la Maglia Rosa, se ha cortado Iván Romney. Y pelotón de 50, Uf, ya se ha destrozado esto. Pero es un grupo con Reichenbach. Yo creo que va a enlazar Romney, Romney puede aguantar bien. Vamos a ver luego cómo negocia la bajada. Pero ojo, pelotón de 62. Ha roto mucho el grupo. Ulissi se corta. Impey también. Y se ha caído Kreisvik. Se ha caído Kreisvik en el llano. Sí, sí. Kreisvik se ha caído. No me lo puedo creer. Kreisvik se ha caído. Tremendo. Bueno, pues vamos a cabeza de carrera, que está solitario Pierre Roland, le saca 30 segundos a Petili, que ya están sufriendo estos hombres, están sufriendo mucho, y están a 2.37 en el pelotón, Hugo Ule, que ya es neutralizado, y va para allá Tanel Kanger, ya está tirando el Euskaltel, debe de estar bien ahora Primoz Roglic, que ahí le vemos, a mitad de pelotón, también por ahí está Pinot. Y Nibali bien colocado, Trentin también. Bueno, cuidado con Trentin, que como llegue puede ganar esta etapa. Bueno, pues última cima puntuable del día, esta cima Valdrita, 1625. Es un kilómetro solo, es una rampa aparte. Pero parece que no va a haber más cortes. Creo que por detrás viene Kreisvik. Sí, Kreisvik que se incorpora finalmente. Vamos a tener pelotón de 64, pero ojo que hay corredores que están sufriendo. Como es el caso de Lucas Hamilton, también Armirail, bueno, que ya venía de la fuga y estaría cansado. Reichenbach también parece que se corta, el campeón suizo.
Y solo quedan dos en fuga, ¿eh? Solo quedan dos en fuga y están a 1'59. O algo más. A 1'50, sí. Roland en cabeza, le sigue ahí Petili. Y por detrás viene Trentin tirando para el Astana. Bueno, pues nos hemos cepillado gran parte de esta etapa ya. Ahora es sí, al final, pues lo que parecía una etapa para montañistas, iba a decir. Para gente de montaña va a ser para sprinters. Bueno, para los que hayan aguantado, más que nada. Sí. Porque ha sido bastante dura, pero yo creo que el único sprinter que va a llegar es Trentin, ¿eh? Betiel no está por ahí, ¿no? Hay un Education First, está McNulty, está Mollema, está Narváez. No, no está Betiel, no, no está. La Maglia Chicla, pues, en cambio, Ackermann se ha cortado, ¿eh? Ese no ha tenido la misma suerte que el otro, que este Trentin. Caída de Niklas Ek por detrás. Hay un grupo aquí que se está... Uy, no, no, es aquí, se han caído varios, cuidado. Chávez se ha caído, Omen, uf, aquí se ha caído, no sé si es Kreisvik. Bardet se ha caído, caída de Bardet, caída de Bardet. También de Esteban Chávez, que estaba bien en la... Bueno, no, debía perder tiempo ayer. Ojo, Froome cortado, Froome está cortado, no me lo puedo creer. Froome está muy atrás, es que se ha debido de caer. Y Landa y Nibali también se han caído. Froome se cayó. Bueno, aquí se han caído Landa y Nibali. Bueno, que es Cabecina. Galopén también se ha caído, Higuita. Uf, vaya grupo, bueno, yo creo que pueden llegar, Bueno, que es que ha habido aquí un corte. Vamos a ver, qué locura es esta. Al final ha llegado aquí Ivan Rovni, se va a mantener líder seguramente. Cuidado que la fuga puede tener opciones, con Roland y Petili, Se les ha aparecido la Virgen. Ahí está Pocho Vivo por detrás, cortado, pero parece que se va a meter, yo creo. Bueno, se ha metido, de hecho. Benot, Amador, Getao Hart y Dombrowski vienen por ahí. Y bueno, pues por aquí, el pelotón es que está aquí, ¿sabes? Bueno, lo comenta como grupo de pelotón. Pero hay mucho corte, Landa, Nibali y Froome. Cuidado que esto a Pinot se le pone muy bien. Se le pone la cocina muy rica porque no nos esperábamos estas caídas en esta bajada. Bueno, que ha sido casi el final de la bajada ya. Pinot, Bernal, Carapaz y Roglic muy beneficiados de esto. Y bueno, y Crashby, que había perdido tiempo. Mollema también está por ahí. Cuidado, veremos qué pasa. 1'30, deben de estar tirando a lo loco. Ahí está Lawson Krauss tirando para Mikel Landa. También la Real Sociedad, que no sé si Buchmann está aquí. No, Buchmann yo creo que está delante. Vamos a ver dónde está Buchmann. Yo creo que estaba aquí. No lo he visto en otro lado. Ah, no, pues... Uy, Buchmann está aquí. La Real Sociedad es que tiene interés aquí. Pero ahí está tirando Guerreiro para... No sé por qué tira el Tinkoff, la verdad. No tiene... a nadie. Vamos a ver si llega. Bueno, la Real Sociedad está tirando con Demarqui. Guau, yo creo que ya les pillan. Si se ponen a tirar así Demarqui, les pillan seguro. 22 kilómetros. Qué final de etapa vamos a vivir. Nibali y Froome cortados. Qué locura de etapa. Pero yo creo que si llegan así un poquito, no va a haber corte. Bueno, y mira, ya, ojo que arreón ha metido Demarqui, que enlaza a todo el grupo. Y todo ha sido un susto. Pues ahí tenemos a Guerreiro, ¿no? Y bueno, Roland que saca 1:10. Parece que hay parón en el pelotón. Nadie se parece que quiera tirar. Y ojo que pueden dar por buena la fuga. O bueno, no, ataca Guerreiro. No entiendo ese movimiento. El 5. Aparece por ahí Vendrame. Y bueno, esto se le pone muy bien a Trentin si es que le cazan, ¿no? Se unieron Froome al final y se agrupó. Sí, se unieron. Pelotón de 70 tenemos ya. Bueno, y puede bueno. Ser más grande. Que por detrás aquí viene un grupo con Cosnefroa, Squin, Ulisi, Marcinski, Michael Valgren. Cuidado con el Astana, ¿no? Pero ojo, que es que está ganando uno tiempo Roland, ¿eh? Puede llevarse la etapa a pie Roland. 1:46 a 15 de meta. Buah, es que se le ha parecido la Virgen, ¿no? Con la caída a pie Roland. Y ya la ventaja que pasa a ser 2 minutos. Ojo que puede ganar el corredor francés del conjunto Kelme. Al final va a llegar con la jugada de la fuga, las caídas y demás. Sí, la fuga no quiere arriesgar, parece, y parece que le van a dejar, ¿eh? Además que Roland no va a afectar al liderato, ¿no? Porque Ivan Rovni va a seguir un día más al frente de la clasificación. Y bueno, esto tiene que ser una cosa, que mañana van a ir a muerte, ¿no? En el Estelvio. Bueno,
buena subida. ¿La bajada se baja también el estepe o no? Sí, se baja. Al final es en Solda. Pues bien, a ver si hay caídas ahí, a ver qué tal. Sí, ahí va a haber jaleo. Y tenemos ahí a Pierre Roland que, 2.40, va. Y el pelotón que va a ser de 110 ciclistas. ¡Qué barbaridad! Una etapa de montaña que, bueno, que ha sido para poner un poco de calentamiento para la siguiente etapa, yo creo. Más que nada. Bueno, cortados con Bowman y Elizonde, ¿no? Estos ya no llegan, ¿no? Solo van a estar 110 en este pelotón. Buah, es que van descansando. Caída de Vendrame y Willermoz, ¿eh? Caída de Vendrame y Willermoz. Willermoz, que es el único que queda así importante. Bueno, Vendrame es el único que queda así importante en el Tinkoff tras el abandono de Depli ayer. Cuidado que no haya cortes, ¿no? Que meta aquí alguien un arreón, porque van muy, muy desinhibidos. Y bueno, quedan 2 kilómetros. Ahí está Pierre Roland sufriendo, pero que ya lo tiene. Empieza a tirar el pelotón. Ahora está tirando Valgren, Trentin. Bueno, pero ¿qué está haciendo la Astana? Si están a 2 kilómetros. Bueno, mira, aquí está el tramo adoquinado en Sirmione. Y ahí está, lo supera Pierre Roland, que se va a llevar victoria de etapa al conjunto Kelme. Ahí está Pierre Roland, ganador de etapa en el Giro de Italia. Vamos a ver si aquí hay ataques. Stuyven que ataca, Trentin también. Vamos a ver que puede haber cortes aquí. Trentin que gana el sprint del grupo. Stuyven entra tercero. Y Pinot que entra quinto, ¿eh? Gran final del Quimoa. Nibali octavo, entre otros. Bueno, se mete mucha gente en la general de este top 20, ¿no? Porque poquitos sprinters han aguantado. Ojo, parece que ha habido corte de Ivan Romney. Ha perdido algunos segundos, yo creo, ¿eh? Puede haber perdido segundos. Bueno, pues vamos a ver cómo están las diferencias. Esta segunda etapa del día de hoy, séptima etapa del Giro. Venció Pierre Roland. Bueno, pues ahí está. Vamos al podio. Pierre Roland venció. Vale, no hay cortes al principio. Siguió Trentin a 1.36 junto con Stuyven, que pillaron bonificaciones. Sigue el líder de la general, Ivan Rovni, que tampoco se habrá cortado, yo creo. Y bueno, Landa, vale, creo que todo sigue más o menos igual. Además, Reyes ha caído mucho la clasificación porque está ahí detrás de... Bueno, no sé si estaba ahí a 3.55, pero me suena que no. Oule, que sigue líder de la montaña. Pascal Ackermann sigue con la Magdia Chicla. Vale, además Reyes debería seguir ahí, no me fijé antes. Y Real Sociedad sigue líder por equipos, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué ocurre en la etapa reina del Giro de Italia. No ha habido abandonos en esta séptima etapa. Bueno, vamos a ver si ya se ponen unas diferencias más claras. Ahí están los favoritos: Carapaz, Bernal, Landa, Pinot, Nibali, Pogacar, Roglic, Yates, Froome y Kreisbeek. Vamos a poner bien esto del grupo, del equipo neutro. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Etapón, 5.800 metros de desnivel positivo acumulado. No es la etapa que más desnivel positivo acumulado tiene. Sí es la que más alto se llega. Tenemos aquí la cima Copi, que es el Estelvio. 2.758 metros de altitud. Lo digo un poco de memoria, no sé si me habré equivocado en algo, pero sí, sí que es la cima Copi, eso es seguro. Bueno, pues salimos desde Tione de Trento con destino a Solda. Sulden, si lo quieres decir en alemán, ¿no? Es la zona de, bueno, que están al lado del... No es el Sur Tirol, creo, pero están al lado. Y bueno, etapa de kilómetros normales, tampoco es muy larga, pero claro, los cuatro puertos y el final, ojo. Sí, son casi 6.000 metros de desnivel, 5.800. Es una burrada esta etapa. Va a estar muy, muy bien. Bueno, empezamos por el paso Campo Carlomagno,
es el primer puerto, que es un primera. Luego el Tonale, después Gavia, Stelvio y final en esa subida en Solda, ¿no? Bueno, que el final es más o menos llano aquí. Sí. Tiene un repechín ahí, pero es solo el inicio, ¿no? Es como la subida en Prado, ¿sabes? Así que poquita cosa tenemos. Bueno, ahí está Scottson ajustándose las calzas. Y Hugo Oule, que sale de fuga. Quiere asegurar la montaña, el corredor canadiense. Quiere asegurar a la maglia churra. Bueno, vamos a ver quién se mete en fuga, ¿no? Lo normal es que haya fuga numerosa hoy. Sí, lo normal es que veamos una fuga con un gran número de corredores. Y sobre todo, por lo menos, hasta el paso del Stelvio les dejen. Sí. Vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a poner cámara aérea para ver el valle. De momento, poca cosa. Bueno, pues parece que se empieza la fuga. Errada y más nada se meten, parece. Bueno, pues. Claro, que hayan dejado 2 minutos a Howley solos. Sí. Bueno, porque hoy la etapa es larga y Howley tampoco es tan buena en montaña, ¿eh? Vale, fuga de 20 y tantos, ¿eh? Se meten de momento. Sí, es otra cosa. Sí, lo habitual en esta clase de etapas. Fuga de 23, vamos a ver la fuga. Están subiendo ya al paso Carlomagno. Tenemos, ojo, Pello Bilbao, Rubén Guerreiro, Rudy Molar, Robert Gesink, Rohan Dennis, que había perdido bastante tiempo, Luca Quirico, Mohoric, Marcato, Herrada, Bowman, Hugo Oule, Van der Horn, Masnada, Kevin Rivera, Pierre Roland, Patrick Conrad y André Amador, ¿eh? Ojito con la fuga, ¿eh? Y también vienen por aquí detrás que se han cortado, son Tao Hart, Petilli, Squins, McNulty, De Marchi y Oscar Rodríguez. Bueno. Bueno. Buen cartel en la fuga del día. Sí. Metiendo 2 tíos por lo menos en fuga. Sí. Y si bien entra McNulty, 3. Bien. Y yo creo, mi equipo me vale. Yo creo que en el pelotón ya están metiendo ritmo, ¿eh? Me da a mí, pero les están dejando a la fuga, ¿eh? Les llevan casi por 5 minutos. Sí, sí, estaba tirando Ackermann. Yo ahora de lo que estaba viendo, estaba tirando Ackermann. Están tirando Ackermann y Stuyven, están ahí alternándose. Ah, está bien. Sí, bueno. Stuyven no le pueden estar metiendo. Vamos a ver cómo van por detrás, ¿eh? Es que la prueba de ver si hay ritmos es ver si por detrás están ahí ya sufriendo. Ah, bueno, parece que están los típicos aquí. Más que la bajada no es luego muy exigente, no va a haber mucho corte. Ataca Rubén Guerreiro, ¿no? Quedan 200 metros, que no... Y se va a llevar Rubén Guerreiro los puntos del paso Campo Carlomagno. Y bueno, 70 y la clasificación de montaña. Pierre Roland sigue subiendo. Rubén Guerreiro, que se pone con 36. No está mal. Y Van der Horn, que se pone con 24 puntos. Van der Horn ha debido pillar aquí. No ha puntuado Van der Horn. Tao Hart, que también está ahí. Y bueno, esos han sido los hombres que han puntuado. Rubén Guerreiro, que se lleva la primera cima del día. Vemos ahí al pelotón. Vamos a ver si hay cortes, que no lo creo, pero bueno. De momento todo tranquilo, ¿no? Tras el primer puerto. Ahora vamos al Tonale. Tonale, que ya pasamos la barrera de los, bueno, casi rozando ya los 2000 metros, que superaremos luego en el Gavia con creces. Paso del Tonale, vamos a ver. Empieza a haber cortes en la fuga, se han cortado Van der Horn y Quirico. A lo mejor, no, Van der Horn no llega ya ni de broma. Vamos a ver dónde queda el pelotón. Aquí sí que, ojo, aquí pueden estar metiendo ritmo. Conseguir agua, Rubén. Agua. Agua, para. Vamos a ver. Estaba bien. Bueno. Ojo, fuga de. Con 15 minutos, ¿eh? Cuidado. Pues otra fuga, bien. Sí, a ver si me la llevo la etapa. Por lo menos con 3 tíos ahí, espero poder hacer algo. Hombre. Sí. Taco Van der Horn no va a hacer nada porque creo que sube igual que yo. Pero los otros dos. Veremos si lo revierten, ¿no? A ver si empiezan a tirar al pelotón, pero. Se le pone muy bien a la fuga esto, ¿no? Que quedan 2 puertazos. Están ya subiendo el Gavia.
Por cierto, que no he visto quién se ha llevado el Tonale, que se lo ha llevado Herrada, el segundo Molar, tercer Amador. Bueno, es que hay mucho, muy buen cartel en esa fuga. Sí, la verdad es que sí, para eso va a estar difícil, pero bueno. Y el pelotón es que va muy tranquilo, ¿eh? Va muy tranquilo. Se lo está fumando hasta, parece esto ciclismo real. Sí, y bueno, pero empiezan a ver los primeros cortes, ¿eh? Selección natural, Mancio igual se corta. Cuidado, uno de Ricard parece que también ya está sufriendo. Vamos a poner aquí, a fijar la cámara en esta parte, que aquí es donde empieza a ver la escabechina. Bueno, ahí está, baja ya el número de ciclistas en el pelotón. 159 ya, bueno. Bueno, luego el descenso es largo, hay que decir, pero... ¡Ojo, vaya corte! Se han quitado a veintitantos de un plumazo, de ¿eh? Encima. Sí, sí. Está, mira, Van der Hoorn que ya lo han neutralizado y que ya se está cortando. Bueno, pelotón de 121. Va a quedar bastante gente, yo creo. Va a haber más de 100 una vez subamos. Y luego ya en la bajada, pues... los que se incorporen, Ackermann que se corta también. Bueno, pues 91, ¿eh? 91, 87, sigue bajando la cifra. El Gavia, que no hemos visto quién se ha llevado la subida, que ha sido Amador. Amador que va por todas en cuanto a la montaña. Stuyven que se corta. Einhorn también. Bataglin, que también cae. 80, ¿eh? 80. Ahora 66, bueno. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Aquí. Están dándole cera. Y Sosa que está ahí muy atrás, ¿eh? Sosa que está sufriendo. Sí, sí, están reventando todo. Nicola Conchi, ahí le vemos. Valgren y creo que este es Trentin, ¿eh? Sí, mira, Trentin por fin peta en una subida. Y bueno, pelotón de 44 y la maglia rosa cortada, ¿eh? Iván Romney está cortado ahora mismo, no le veo. Está por aquí, yo creo. Sí, mira, ahí está Iván Romney. Iván Romney cortado, está... a 63 kilómetros de meta, bueno. Supongo que ahora llegará, ¿no? Porque esta carretera tampoco es muy complicada, ¿no? Lo estrecho viene ahí por el Stelvio, ¿no? Tanto en una parte de la subida como de la bajada. Y bueno, habrá que ver. Punto de llegar a sprint intermedio en Bormio. A los pies del Stelvio. 1200 metros de altitud, ¿eh? Vaya etapa que hemos tenido hoy. Bueno, pues pelotón de 62, vamos a ver, bajada algo técnica aquí. Cuidado las caídas. Aquí puede haber sustos, yo creo. O no. Bueno, de momento parece que Romney ha llegado. Ay, me he perdido el sprint intermedio, otra vez. Se lo llevan las bonificaciones cerradas Queens, McNulty y Oscar Rodríguez. Bueno, pues queda cada vez menos gente. Cortados, Quirico, Rivera. Bueno, pero aguantan 12 en cabeza de carrera, ¿eh? Aguantan 12. Y la diferencia es con la cabeza de carrera es de 15 minutos, ¿eh? Y bueno. O sea que llega fuga. Llega a fuga, sí o sí. Bueno, ahora ya están empezando el Stelvio, ¿no? 21,2 kilómetros. Las 28 curvas, no, ¿cuántas curvas son del Stelvio? Voy a mirarlo. Me salió el otro día en la página de Microsoft, que salen las fotos y así sale, sí, el Stelvio. Voy a buscarlo. Me sale el Alfa Romeo. Más de 80. Uf, qué bonito. Bueno, y 48 curvas de herradura. Los Tornantis, como llaman ahí. Bueno, ahí está Bowman capitaneando el grupo. Por detrás, aquí el grupo de Guerreiro, de Mark y Gesink y Roland. Van con calma, ¿no? Pero tienen más complicado, están perdiendo bastante tiempo ya. Llevan ya más o menos 2 minutos. Veremos si recortan. Roland hace algo. Pero bueno, no tiene pinta. Y vamos ahí con el pelotón, ¿no? Que está, bueno, están a 5 kilómetros de la cabeza, ¿eh? Tirando ahora el Athletic, ¿eh? Para Primoz. Primoz Roglic. Pelotón de 61. Vamos a ver si hay ataques luego entre los hombres de la general. Pero en el pelotón tira el Athletic Club a Roglic, supongo. Sí. Bueno, cortado Sepp Kuss. También Anacona, Villermoz. No veo así nadie más destacable. Villella, que se intentó meter en fuga. Uf, parece que va bastante mal. Está perdiendo 5 minutos con el pelotón.
Y bueno, vamos a ver, pues tirando tres hombres del Athletic de Bilbao, tres hombres fuertes como son Toloek, Galopán y Tanel Kangert, Fellini ahí le manda al Quimoa y Van Garderen para el Radioshack. Ojito, ojito. Bueno, van a cazar a Marcato y a Quirico. Y nos vamos a la cima, ¿no? Nos vamos a la cima. Tenemos aquí el grupo de 11, se corta Rudy Molar. Se corta Rudy Molar. Cuando, bueno, poco después de haber pasado las rampas más duras de esta primera parte. Luego ya al final hay otros rampones, ¿no? Tenemos rampas aquí que llegan al 13,1%. Y ojo, Tao Hart, cuidado. Tao Hart, que está a media hora del liderato. Bueno. Se estrecha ya la carretera aquí. Amador, que parece que está siendo el más fuerte de esta fuga. Bueno. ¿Sabéis por stats? Sí. Por stats. Y por, bueno, y por eficiencia en las cimas. Así lo avala. Bueno, pues están acercándose al grupo de Gole y cuidado que en breve tenemos estrechamiento de carretera. Ojito quien esté mal colocado, que puede tener un susto. Así que vamos a ver qué pasa. Trentin aguantando, ¿eh? Ahí le vemos. O'Connor, que parece... aguanta en todas las subidas. Sí, sí. Es imparable el tío. Nah, pero ahí no llega porque el final es en subida. El final en solda es en subida y no va a aguantar. El Athletic poniendo ritmo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este estrechamiento. Se empiezan a meter aquí en el embudo. Vamos a ver quién se corta. Que veo cortando esa gente como Menges con 71 en montaña y Trentin tirando y Fellini. Sí, pero será que tienen mejores stats físicos, ¿no? Puede ser eso, lo sí. Que salve. La Turque, ojo, la forma, va... la forma también afecta, claro, sobre todo. La Turque está muy atrás, Ojito, ¿eh? Y Roger. Ahí le vemos Aru también, más de lo mismo. Unos años nos dio la Tour en los Tours. Sí. Y ahí está Samomen, que se está cortando también, Bueno, yo creo que va más a pedir agua, ¿eh? Le han mandado a él que, como sube bien, pues lo aguanta. Bueno, vamos a la subida, quedan 5 kilómetros. Esto se pone íntegro, aquí no le damos con mucho a un por dos. Está Pello Bilbao tirando. Voy a poner en el YouTube para ver si todo va bien. Sí. Vale, vale. Ojo que Bilbao, más nada, llamador, cortan al resto. Squin intenta meterse. Dennis y Bowman aguantan por ahí atrás. Vamos a ver quién se lleva a la cima Copy, ¿no? Que esto es interesante de ver. Sí, sobre todo para la montaña. Dos Euskaltel vemos ahí, Pello y más nada. Ojo, cortado Iván Romney. Se ha cortado, está perdiendo 1.35. Bueno, parece que está sin energías, más que nada. Y está junto a él Valgren, Trentin, que dice basta. Vingegaard también, Thomas de Gent dice adiós. Moscó, más de lo mismo. Aru, que está haciendo la goma. De la parte que está ya muy tostado. Dombrowski, ahí le vemos, que no se le ve mal a Dombrowski. Y Chávez, igual. Dan Martin también, que está ahí todavía en la pomada. Y 13 minutos de diferencia con la fuga. Este pelotón. Aquí hay gente que se puede poner líder. Los de cabeza. No, no se pueden poner líder ninguno, yo creo. No, yo creo que el que más cerca estaba era Gengis Khan, que estaba a media hora. Sí. Pues André Amador se lleva la Chima Copy, segundo más nada, tercero va a ser Pello Bilbao. El cuarto en... Madre mía, parece España en el Mundial de Valverde. Sí. Tres, dos tíos y no hacen ninguno de los dos nada. Sí, sí, ahí está Thomas Quinch. Hombre, es que no tiene la condición de Amador, que es un crack. Ahí vemos a Bowman, Dennis. Puntuando también, vamos a ver. Bueno, puntúa hasta el noveno aquí. McNulty, Hart también pillan puntos. Y a ver quién pilla los últimos puntos de. Bueno, que va a ser solo uno. Va a ser para Jesús Herrada del Quilmes. Y ahí está, Fausto Magnada 95, Amador 86, Oule 76, Romney 62, El Fares 51, Roland 46. Y no he visto más. Ahí. Bueno, pues no otra vez que se han fumado el puerto los de cabeza. Sí, ahí vemos a los de cabeza, grupo de 47. Aunque bueno, al final tiene algo de dureza, ¿no? En esa subida solda.
Sí, bueno, y a ver la bajada, que es muy estrecha y puede traer sorpresas y alguno se queda claro, en ver, la cola del pelotón. A ver cómo la negocian. Bueno, pues vamos a ver si hoy vamos a tener cambio de líder seguramente. Pelotón de 37. Se sigue cortando la gente, Galopén cortado, Lucas Hamilton también. Bueno, el Kimoa parece que los demás ciclistas están bastante bien. Tienen ahí Pinota cuatro hombres. Tampoco es que se haya puesto mucho ritmo. Pero en un grupo de 36, cuatro hombres es muy bueno. Al igual que el CAS. El CAS que está sorprendiendo mucho. Quizá no peleen por la general ni eso, pero está metiendo ahí a su gente. Ojo, sensacional, qué bien recreado esto. Del Estelvio, estas curvas tan exigentes. Vamos a poner el vista aérea. Bueno, Hike que se pone en cabeza a tirar. Hugo Ule que está ahí a punto de ser cazado. Y bueno, vamos a ver. Ahí está Amador que saca 1.10, ¿eh? Saca 1.10 a más nada ya Bilbao. Uf, Amador lo tiene muy bien para llevarse la etapa reina del Giro. ¿Esta es la etapa reina? Sí, la dan como la etapa reina. Hay una que tiene más desnivel próximamente. Creo que es una que van al Izoar y al Col de Añelo. Uf. Sí, sí, esa va a estar bien también, de ver. Bueno, va a estar bien, esto también pensábamos que iba a estar bien. Y vaya fumada. Sí, la mejor de momento ha sido la primera, la de Abano Terme. Sí. Mejor que las de montaña, ¿eh? Ha habido más emoción. Bueno. Sí, no hay movimiento por lo menos. Sí, bueno, pues... ¡Buah, 10! A ver cuánto está el grupo principal. 29, ¿eh? Aguantan 29. Caída de Carapaz, ojo, caída de Carapaz. Caída de Carapaz, primer favorito que se la pega. Puede continuar. Bueno, ya ha pillado un grupo con Galopín y Aru. Aru que se ha cortado. Jan Hir también. Y bueno, vemos ahí a Chávez que parece que también se ha cortado. Ojo, Kreisvik que está ahí a cola de grupo. Bueno, ese grupo de 8 yo creo que van a enlazar en breve. Pues están Sosa, Hansen, Dombrowski, Latour, Pochovivo. Y Chávez, ¿no? Pues. Y Zakarin, ¿eh? Zakarin cortado en la bajada. Qué locura, ¿eh? Vamos a ver Carapaz dónde está. Está bajando solo. Intentando enlazar con ese grupo. Que cuidado, ojo, Teuns, Benot. Bueno, parece que. ¿Ha atacado de Marqui? ¿Ataca de Marqui? No. Sí, sí, de Marqui. No sé si estaba ahí en el. No es. No estaba. Vale, pues subida ahora a Solda. Que quedan 7 kilómetros. Vamos a ver si pasan cosas en la general. Bueno, 7 kilómetros de donde está Amador. Los de la general están a 10 kilómetros. Vamos a ver si sigue Amador ahí en solitario. 1.20 por detrás. Ojo, están los dos Euskaltel. A ver si se ayudan. Más nada y Bilbao. Squins que ya va muy tranquilo. Y bueno, pelotón de 28, ¿no? Pelotón de 28. Y ahí están, van a cazar unos fugados. 14 minutos se van a dejar, ¿eh? Madre mía. Sí, pues a 19 están más nada y pello. Por cierto, de 14 minutos. Pues pueden tener opción de líder, ¿eh? Más nada y pello, ¿eh? Sí, sí, yo creo que pueden acabar de líderes, ¿eh? Tienen opciones. No, 19 no creo que lleguen. No, pero que ahora mismo el primero de los favoritos es, claro. Es Pinot. Pinot y Nibali. Claro, es verdad. Y Nibali estaban a... Bueno, no, estaban a 3 y pico. No. Entonces el liderato va a ser para... A ver para quién es. Vaya lío. A ver quién es. Bueno, Yates lo prueba. Yates lo prueba. Ataca a Simon Yates. Le sigue Chris Froome. Uy, Froome que no va muy fino. Que se para enseguida. Da paso a Nibali. Y Yates que se va, ¿eh? Se va Yates. Bueno, rompe el grupo. Ojo, Landa intenta cerrar el hueco. Landa que está sexto ahora mismo en la general. 500 metros. Conectamos ahí con la llegada. Ahí está Andrei Amador. Que se va a llevar victoria de etapa. Y bueno, a partir de ahora contar el crono, ¿eh? Caídas de Dowsett, Owen y Rikunov. La bajada del Estelvio. Y ahí está Masnada que va a entrar segundo. Va a dejar solo a Bilbao. Masnada un minuto y pico. Bilbao a un minuto 40 o así ha entrado. 1.30. Y bueno, vamos ya con... Ojo, Bernal y Nibali escapados. Vemos ahí a Yates, a Froome y a Molar. Urán ahí intentando cerrar el hueco. Ojo que algunos favoritos están perdiendo ahí tiempo. Vamos a ver, Urán intenta cerrar el hueco.
Nibali ni Bernal parecen los más fuertes de momento. Tenemos ahí a Herrada, Oscar Rodríguez entre los que estaban en el grupo perseguidor. Y se parte el grupo de favoritos. Cuidado, Pinot ahí toma la iniciativa. ¿Quién? A ver cómo está, vamos a recapitular esto, porque quedan 2 kilómetros. Landa, Butchman, Martin, Bardet, McCann y Molar se cortan. Carapaz por ahí detrás viene remontando. Pero uff, está ya sufriendo, se le ve cansado. Bueno, pues al final ha habido algo de movimiento, ¿no? Entre los favoritos. Y Landa, que se está quedando junto... Sí, sí, Landa petada máxima junto a Masca, Martín y Bardet. Bueno, ahí está entrando Nibali, el primero de los favoritos. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo se pica. Sí, a ver si les pica. Sí, sí. Vamos a ver. Además se quedó también ahí. Sí, porque aquí aunque estés ahí un poquito cerca de la rueda, te van a picar tiempo, ¿eh? Bueno, han entrado. Pero Morema confluyó al lado y creo que fueron 8 segundos lo que picó. Y Landa ha perdido un par de minutos, yo creo, o un minuto. Bueno, pues vamos a ver cuánto tarda en acabarse esto. Creo que no ha habido ningún abandono. Al menos ahora, todavía están gente en bajada. Y bueno. Siguiente etapa, toca el Mortirolo, pero es sprint, vamos. Bueno, pues Andrea Amador que... No, si sube el Mortirolo, baja en sprint. Sí, es como la quinta etapa, la de... La que acababa en Venecia, que tenías ahí al principio varios puertos duros. Sí. En esta solo es el Mortirolo. Y poco más. A lo mejor ahí puede caer algo de fuga, pero bueno, lo dudo tras esta etapa. Ojo, hay varios en fuera de control, cuidado. Cuidado los fuera de control, Están llegando mucha gente en fuera de control. Vamos a ver cuántos se carga el juego. Vamos a ver. Etapa durísima, Se nota. Y eso que han ido muy tranquilos. Hay un Boer, un Movistar. Por lo menos 20 ciclistas fuera de control, yo diría. Porque bien, he visto dos rosas. No sé, un Slampre creo. Sí. Otro si era mío. Bueno, otro Movistar. La clasificación de etapa. Amador, 6 horas, 15 minutos, 15 segundos. A 59 segundos más nada. 1.35 Bilbao. 9.47 ha entrado Nibali junto a Herrada, que eso sí es correcto. Vamos a ver qué tal lo demás. Nibali líder. Nibali líder. Que bueno, como se ha cortado. Le mete 15 segundos a Pinot. 54 a Bernal, un minuto a Yates, 1.45 Pogacar, 1.55 Landa, 2.23 Roglic, 2.30 Urán, 2.31 Mollema y 2.33 Bardet. Bueno, 10 de momento. Pero faltan Froome, falta. Ahora lo vemos. Es alguno que nos esperábamos que iba a estar más arriba. Sí. Bueno, no me sale el nombre. Roglic ha recuperado algo, ¿eh? Bueno, sí, unos segundos. De que tenía con perdidos con Nibali. Bueno, más nada, nuevo líder de la montaña. La chicla a mí no sirve para Ackermann. Bernal, nuevo líder de la clasificación de jóvenes. 51 segundos le mete a Pogacar y 4.12 a Higuita. Y luego la Real Sociedad mantiene el liderato. Mucho mérito. Y bueno, la Euskaltel, que con esos dos que ha metido en la fuga, pues ha recortado mucho en esa clasificación. Bueno, vamos a ver. Bueno, los tiempos, Nibali, Herrada, Conrad y Oscar Rodríguez a 9.47. Bueno, y luego el resto de favoritos a 10.02 con Bernal, Yates, Pinot y Roglic. Y Froome. Froome, mira, ha entrado en ese grupo. Mollema ha perdido ahí 31 segundos con este segundo grupo. Vamos, ha metido 15 segundos Nibali. Mollema ha perdido 46 con Nibali. Urán ha perdido 59 segundos con Nibali. Pogacar igual. Buchmann ha perdido 1 minuto 15. Bardet 1 minuto 25. Dan Martin 1 minuto 39 junto a Machka. Y Landa, que ha entrado a 11.36, y también está por ahí Carapaz. 11.36, que son 1 minuto 49 ha perdido. Uf. Y luego Carapaz, pues bueno, pues por la calle tal, lo ha medio salvado, yo creo. Pero está a 12.13 y eso es bastante, ¿eh? Eso va a estar a 2 minutos 26 segundos ha perdido. Y luego, fuera de control. ¡Buh! 179, 20 fueras de control, A ver, Michael Hepburn, Miles Scottson,
Boy Van Poppel, Álvaro José Odeg, Matthew Walsh, Taco Van Der Horn, Einhorn. Buah, a ver cómo han quedado los equipos, luego hay que ver los Starlies, ¿eh? ¿Cómo está todo? Porque, aquí ha habido en alguno que... ¡Buf, el Dinko! ¡Estará perdido tres! ¡Puh! Adiós, Bernal. Con Sony también, Norsgaard, Scully, Bognar, Rikunov, Owen, Dainese... Esos habían caído. Y han llegado por eso fuera de tiempo, imagino. Dainese también, Marco Marcato, Guardini, Riekaer, Stills... Y Van Leverge, bueno, casi todos sprinters, ¿eh? Los que han caído en combate o rodadores. King of 2. Madre mía, vaya etapa. El Ampre ha perdido otros dos, por lo menos que yo vea. Sí, sí. Loquísimo. A estos les quito ahora las etapas. Por ejemplo, si es la 8, le quito 10 y... No. Si es la 8, le quitas 13, ¿no? 3 etapas, ¿no? Claro. Vale. Perfecto. Bueno. Pues voy a ponerlo ahora porque si no me voy a olvidar. Sí, sí. Joder. ¿A ti cuántos te han abandonado? ¿Solo Van Der Horn? Sí, el sprinter que llevaba. Vamos a ver. Bueno, pues siguiente etapa, más para sprinters, ¿no? Aunque tiene un poco final con trampa con ese cole gallo. 160 kilómetros, ¿no? Última etapa del día. Así que, bueno, a ver qué pasa. Buah, no quiero ni leer el grupo, ¿eh? Después de esto. De 20 vueltas de control. Bueno, a mí me viene bien, no es 10 para mí, mejor, que tampoco me lo hacer nada. Bueno, a los que estamos peleando por la general, ver así a Movistar, joder, es cojonudo. Sí, bueno, claro. No, hombre, yo creo que Van der Horn a Mollema no le va a ayudar mucho en la montaña. No, bueno, a ver, es obvio que alguno vamos a perder, ¿sabes? Claro. Algún ciclista con este... Lo que va a pasar es llegar con 5, a Roma. Mm-hmm. Porque a mí me dijo uno que corrió esto, que lo acabó, el giro entero. El llegar a un 100, ¿sabes? Entonces 100 de, yo qué sé, de 190 o algo así. Es un recorrido duro, ¿eh? Bueno, pues 21 abandonos tras la primera semana, ¿eh? Bueno, en solo 8 etapas. Se dice pronto. ¡Fua! Bueno, pues Nibali, nuevo líder. Ya se ha normalizado todo. Vamos a ver si no peta esto. Última etapa del día. La que tenemos ahora en manos. Bueno, no tiene nada esta etapa. Bueno, tiene. Para sprinters tampoco va a ser, porque te acaba en un poco repecho. Un poco repecho, ¿no? Será así más rollo corredores tipo Teuns, ¿no? Puede ser. Sí. O Ulises. Sí, mira, de hecho a Betiol, Teuns, Mohoric, pues les dan opciones. Bueno, pues salimos desde... No sé si es Bormio donde salimos. Puede ser, pero vamos, que va a ser una etapa que le vas a dar al por 8, sí, y no le vas a dar tan a gusto. Sí, lo único interesante va a ser el final del Mortirolo. Que por cierto, el Mortirolo sí. Se estrechará. No se estrecha. Vale, bueno, mortiro durísimo. Luego el colegalo también algo. Sí, mira, es que tiene una rampa así con una parte dura, ¿eh? Ahí va a haber. Cuidado con Trentin, ¿eh? Eso Trentin. Sí, para ese tipo de corredores va a ser, vamos, como agua de mayo. Bueno, pues vamos a ver si la fuga cuaja o no. Ojo, lluvia. Empezamos bien la etapa. A dar ahí esos por 8, que circule. Sí, y ahora, bueno, vamos a ver un poquito el Mortirolo. Un ratín. Tenemos aquí a... Ojo, ¿por qué ponen a favoritos aquí? Se ha bugueado esto de las etiquetas. Ahora, E2. Armirail, El Fares, Ladagnus y Sabatini persiguiendo al grupo de cabeza, que son... bueno, no, les han cazado, mejor dicho. La fuga es esta. Dillier, Van der Sande, Rosetto, Kochetkov, Campenaerts, Velasco, Carpenter, Valgren y Rohan Dennis, para buscar los puntos de la montaña. Ojo, el Vuelts tirando a bloque, supongo que para intentar meter a Ulé para poder recuperar. Pero bueno, quieren tener la fuga muy controlada, porque no quieren ya el despiporre del otro día, de las últimas etapas. Aunque bueno, que la séptima, de no haber sido por esas caídas, yo creo que era del pelotón. Sí, pero tuvo suerte ahí Pierre Roland. Tuvo suerte, sí señor. Bueno, escapada de 9, no sé quién está.
Sí, lo que he estado diciendo están. Sí, me lo perdí. Carpenter, Campenaerts, Rosetto, Dillier, Valgren, Kochetkov, Van der Sande, Velasco y Denis. Tres Astana, Villella. Por cierto, mira a ver lo de los equipos con los. Pinchazo de Villella. Sí, vamos a ver cómo queda todo. Voy a poner un por dos así, un. Equipos. Vamos a ver. Uf, el Comunidad Valenciana está con 6. El Vuels está con 7. El Kelme está con 5. Madre mía. El Tinkoff también con 5, El Movistar con 5, Ojo. Uf. Uf. 7 en el Ineos. Buah, madre mía, Solo aguantan con todos el Athletic, Mapei. Bueno, ya han coronado, se lo ha llevado la subida Campenaerts, Ojo, no es un facineroso, ¿no? En estas subidas. Pero bueno, está. Bueno, el Athletic, Mapei, el conjunto Kimoa, el Euskaltel, Astana, Real Sociedad, Radio Shack, el CAS, el Quilmes. Y el Discovery. Ojo, hay caídas de Omen, Bataglin, Benot y Jack Haig. También que están junto a ellos. Mullen también se ha caído. Bueno, el Movistar eran pocos y parió la abuela, Madre mía, están con 5 ciclistas. Uf, qué bajada. Y con lluvia, Aquí va a haber sustos. Vamos a poner un por 4. Caída de Domenico Pozzovivo. Uf. Qué final, ahí vemos a Connor Swift bajando ya. Madre mía, vaya día. Degenkolb se cae, bueno, se cae Degenkolb, uno de los favoritos a llevarse la victoria hoy en la etapa. Puede continuar, parece. Vaya bajada, más técnica de esta del Mortirolo. Bueno, ojo, caída de Teuns, el Fares, Marcinski, Lobato, Koch. Bueno, ojo, aquí hay. No abandona nadie de milagro de estos. Teuns, pues también eliminado. Vaya inicio de etapa. Mateo Trentin cortado Trentin. Vamos a ver si llega. Bueno, los sprinters ahí perdiendo sus opciones. Vamos a ver la fuga, que están sacando 4.57. Uf, vaya tesitura. Bueno, Ackermann sigue en el grupo, Ackermann sigue en el grupo. Supongo que Mapei tirará como locos el equipo del líder, Vincenzo Nibali. Bueno, vamos a ver. Sprint intermedio que lo vamos a tener en la localidad de Lovere. Antes de subir a ese colegalo. Bueno, Lovere, que luego va a haber ahí un repechillo. Vamos a ver, grupo rezagado en el que están Dylan. Bueno, Eduard Teuns, El Fares, Lobato, Hansen, Haller y Koch. Bueno, dos sprinters, es que qué locura. Está tirando Teuns, que eso le va a lastrar para el sprint. Y bueno, vamos a seguir avanzando tranquilamente. Vaya locura de que etapa. Caídas de Deboz y Luis Verbaeke. Pero bueno, que pueden continuar. Paró de llover. Y bueno, siguen ahí la fuga. Etapa ya llana ahora mismo. Luego tendremos la subida ese puerto de cuarta categoría, como es el Colegalo. 6,3 kilómetros, 6,5%. El de media, 9,5% de pendiente máxima, Bueno, llegando aquí a la localidad de Lovere. Sprint intermedio que se lo lleva Carpenter, Rosetto y Campenaerts. Se llevan las bonificaciones. Y 2.21, ¿no? Es a la distancia en la que están, a 50 kilómetros, Vamos a ver cómo avanza esto. Colegalo, quedan 10 kilómetros para empezar la subida. Papelotón, la etapa, decía, que estaba cortado y no me di cuenta. Sí, no, al final sí, ha sido pequeños percances, ¿no?, que hemos visto. Ningún abandono hasta ahora. Y bueno, subiendo ya el Colegalo. Carpenter y Dillier se cortan.
Uy, aquí se empieza a seleccionar la cabeza de carrera. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Parece que los más fuertes son Dennis, Kampenaerts y Valgren. Y bueno, vamos a ver si aquí hay alguna selección. Seguramente haya, ¿no? Porque es un puerto duro y está, aunque esté lejos de meta, a unos 30 kilómetros, pues algo puede haber. Volvió a llover. Bueno, se corta ahora Rosetó. Van der Sande también dice basta. Bueno, pues los del Kiss, el hombre del Kimes dice adiós a las opciones. Un minuto uno. Bueno, ya está poniendo pisando el acelerador. Ahí está el Dimension Data tirando para Viviani, supongo. Sí, tiene toda la pinta. Aunque bueno, Viviani no debería sorprender en esa subida. Por cierto, los sprints que estoy ahora mismo recordando quién ha ganado. Ganó Ackermann. Ganó dos Ackermann y uno Ewan. Viviani ha hecho tres terceros, en los sprints. Bueno. Sí, tres terceros en todos los sprints de este Giro de Italia. Bueno, pues Kampenaerts se corta, en cabeza están Valgren y Rohan Dennis. Ojo que aumenta la diferencia, pues bueno, porque están ahora en la transición subida-bajada, el pelotón. Parece que hay pequeños cortes por detrás, ¿no? Ojo, se corta, hay corte importante, 56 hombres. Ojo, Ackermann cortado. Cuidado, Así de sprinters favoritos en el grupo principal quedan Trentin, Stuyven, Ewan y Stibar. Ojito, ojito. Caída de Víctor de la parte, junto, ojo, Ewan, Landa. Landa se ha caído, Nibali también, se cae el líder, caída del líder. Ojo, Landa y Pogacar abandonan. No, de la parte. De la parte sí. Se habían quedado ahí parados. Ya has metido a Markel. No, a Markel no. Landa le tiene peli. Landa la tiene peli y Pogacar pache. Sí, sí. Ojo, ya hay cortes importantes. Vamos a ver, 17 kilómetros. Bueno, se ha vuelto loco esto. Vale, pero ¿dónde se en cabeza? Bueno, pues va a ganar otra vez la fuga, Dennis, ay, hombre, no. Valgren. Kampenaerts, Kochetkov está por ahí y luego la fuga aquí. Vamos a ver si alguien tira. Está Sosa tirando. Viviani aguanta aquí. Viviani aguanta, yo creo. Sí, mira, ahí está Viviani. Caída de Jack Haig. Bueno, puede seguir. Pues abandono de la parte para el Cas. El Cas que era uno de los. ¿Quién va para Stuyven? Sí. No, Stuyven está aquí. Ah, pues bueno. Stuyven está en cabeza, sí. Vale, vale, está aquí, moa. Sí. Que me he rayado. Vale. Pues así están las cosas, 2:43. La fuga se va a llevar otra vez la etapa, yo creo. Por las caídas. Uf, qué desastre. Qué desastre, sí, señor. Qué locura de carreras. Una carrera de resistencia, totalmente. Es que si haces un ataque. Ojo con los cortes, porque veo que en el grupo principal están la mayoría de favoritos. Froome vuelve a no estar. Conrad cortado. Froome no lo he visto, aunque claro, como no lleva lo del cartelito entre los 10 primeros, igual sí. Froome está a cola de pelotón. Pero ya está, ya han llegado todos. Sí, ya llegaron. El único cortado es Patrick Conrad, Bueno, pero Conrad ha perdido bastante, ¿no? Yo creo. Bueno, pues 7 kilómetros. Ahí está. Bueno, está intentando salvar ahora los del Kelme esto. Pero va, otra oportunidad perdida para llevarse etapa a los sprinters. Bueno, la primera, las demás las habían consumado. Ahí está Kampenaerts, que va a quedar tercero muy probablemente, o no. Bueno, está sacando 2:25. Quedan 4 kilómetros. Vamos a ver la subida. Se mete mucho ritmo. Caída de Bernal, Mollema, Urán, Kreisvik y Herrada. Adiós. Caída de 18. Adiós. Ackermann también se ve envuelto. Vamos a ver que no haya ningún abandono. No abandona a nadie. ¡Ojo! Roglic cortado otra vez. ¡Hay lío! Ahí está. Bernal también. ¡Puf! Sí, es que Roglic se cayó también. Y Yates. Sí, vaya etapa. Y Urán. Vaya etapa. Pero bueno, yo creo que llegan. Están a 1:29. Oh. Es una distancia asequible. Bueno, 1,5 kilómetros. Ojo, la subida es interesante, Rampas del 6% aquí, están
quien está en esta zona naranja. Y Valgren ataca, ojo, Denis dice basta, la victoria va a ser para Michael Valgren. Ahí está Valgren, que va finísimo. Victoria de la Astana, victoria de Valgren. Se cae por detrás Simon Clark. Se cae por detrás Simon Clark. Rohan Dennis va a ser segundo. Y ojo, aquí hay un grupo que han atacado varios. Los que podían ganar al sprint. Denkol, Stibar, Campenaerts cortado, Chimolai. Vamos a ver Denkol, Chimolai. Nibali que aparece por ahí. Vamos a ver si pilla bonificación. Ojo, Pinot que sigue a su rueda. Pero va a ser el tercer puesto para Denkol. Ahí está. Bueno, vamos atrás. Porque puede haber corte, ¿eh? Puede haber corte aquí. Cuidado. Corte existe. Sí, sí, yo creo que es corte, ¿eh? Esto tiene que ser corte sí o sí. Si no, vaya estafa. Un minuto además me pone aquí abajo. Sí, sí, ¿eh? Tiene que ser corte sí o sí. Vamos a ver. Bueno. Cómo se pone el giro, ¿eh? Y Carapaz que ha entrado entre los 20 primeros, ¿eh? Va a recuperar algo. Uf. Pues vamos a ver cómo nos hemos quedado. Vaya giro. Sí, sí. Empezamos bien con esa etapa sexta, con ese gran final, con esos muritos. Pero ahora está muy loca las etapas. Michael Valgren, victoria de etapa. Metió 2 minutos al grupo. Nibali sigue líder, segundo Pinot, tercero Pogacar, cuarto Landa, bueno, no hay mucho. Bernal se ha cortado, ¿eh? Bernal se ha cortado porque estaba 51 y está 2.26. Ha habido corte sí o sí. Froome sube al séptimo, ojo. Y Roglic se ha debido de cortar, ¿eh? Sí, sí, ha habido corte, pero vamos, con toda de la ley. Con todas las de la ley, ya lo ven, ahí está, más nada, Amador. En la montaña los puntos se mantiene Ackermann. Pogacar líder de la clasificación de jóvenes por la caída de Bernal. Y el Euskaltel que supera a la Real Sociedad en la clasificación por equipos. Bueno, qué locura de etapa. Vamos a ver el corte, ¿no? Vamos a ver. Ojo, sí, mira, ahí está. A ver, ¿de cuánto es? Yo creo que un minuto por lo menos, ¿eh? O un par de minutos. Bueno, mira lo de la general. Vamos a ver quién está. Quién ha entrado en ese grupo de. Vamos, en el de Degenkolb, que marca a 2 minutos del ganador Valgren. Vale, vamos a ver. Está Nibali, Pinot, Pogacar, Froome, Bardet, Carapaz, Zakarin. También tenemos a Pozzovivo, que ha logrado entrar. Dan Martin. Luego está también Mikel Landa, que va a recuperar. Vamos a ver a quién tenemos también. Sosa también está. Andrei Amador. Bueno, Amador es ganador de etapa, se da igual, porque estaba bastante lejos. Tenemos. Además, no, ya hay corte aquí. Mira, aquí ha habido corte. El grupo de Kochetkov han entrado a 1.32 del de Degenkolb. Vamos a ver quiénes son los agraciados. Latour pierde 1.32 con los líderes. Higuita otro 1.32 pierde. Dylan Teuns también. Reichenbach también. Bueno, daba un poco igual. Bernal pierde 1.32. Ojo. Roglic. Ojo, Roglic pierde 2 minutos 7 segundos al igual que Rigoberto Urán, ¿eh? ¡Puf! Luego Masca también. Simon Yates también se cae. Después tenemos a Fabio Aru también, que pierde 2 minutos 7 segundos. Willermoz igual. Buah. ¿No se salvó Malema? No, yo creo que no. Ah, no, sí, está 2.07 también ha perdido. Uf. Van Garderen también. Steven Kreisvik e Impey también pierden 2.07. Conrad también. Diego Rosa pierde 2.07. Y bueno, luego ya Jan Polang de los míos también ha perdido. Y abandono solo el de Víctor de la parte. Sí, vaya etapa. No. A ver por la general, a ver cómo ha quedado. Pues esto queda Nibali líder. A 15 segundos Pinot, a 1.45 Pogacar. Cuarto Mikel Landa, 1.55. Ha mejorado Landa, ¿no? Por lo que había perdido.
Bernal a 2.26 se pone, se queda quinto. Bardet sexto a 2.33. A 2.34 Chris Froome séptimo. A 3.07 Yates. A 3.30 Richard Carapaz. Dan Martin a 4.17. Primoz Roglic puesto 11 a 4.30. Rigoberto Urán a 4.37. Bauke Mollema a 4.38. 4.58 Emanuel Buchmann. 5.29 Rafa Masca. 6.38 Sergio Higuita. Luego Dylan Teun 7.39. Bueno, vamos a ver así ya más gente de la general, omitiendo algunos. Puesto 21 Zakarin a 8.19. Puesto 23 Kreisvik a 9.08. Esteban Chávez puesto 30 a 14 minutos. Bueno, qué locura. Uf. Bueno, pues 178 aguantan tras 9 etapas. Empezaron 200, impresiones, Barry, ¿cómo ves todo esto? Que las caídas están haciendo que el Giro se ponga interesante, aunque Pinotti y Nibali. Y Nibali lo tienen bastante hecho, o eso parece. Sí, sí, bueno, luego, a ver, Froome está ahora mismo a 2.33, bueno, a 2.34. Podría recuperar eso en la crono, y bueno, y lo que viene de montaña, pues a lo mejor le vemos bastante fino. ¿Tenemos la próxima etapa? Nada, mañana hago 5. Mañana hago 5. No digo eso, que mañana qué tenemos, qué 5 etapas tenemos. Pues empezamos con la 10, ojo, pues final en Turín, Treviglio a Turín, nos vamos al Piamonte. Ojo el final, que te la dan como un sprint, pero esto van a meter ritmo, Nos subimos Superga, que es la típica de la Milán-Turín, el muro de Superga. Y luego el Pino Torinese, rampas duras, Bueno, llano, 211 kilómetros, te lo pone, gran parte de la etapa es llano. 1100 de desnivel, positivo. Luego, volvemos a la montaña. Salida en Rivoli hasta Sauce de Doux. Bueno, subimos el Finestre. Subimos Finestre, Sestriere y Sauce Doux. Esa primera subida va a marcar. Sí, sí, el Finestre. Sobre todo, ¿no? Una buena escapada. 116 kilómetros, eso sí. 3.000 metros de nivel positivo acumulado, casi nada. Luego, nos vamos a Francia, de Briançon, salimos. Hasta Burgo, la etapa más dura. Yo creo que es más dura que la que nombra el juego la etapa reina, la del Estelvio. Tenemos aquí de subida el Izoar. Luego el Col de Añel. Después Sampeire. Cole de la Fauniera. Y luego Madonna del Coleto, aquí en la zona de Saboya. Y por último. Con Saboya, ¿no? Sí, Olla. Y luego tenemos la última etapa. Fossano a Piacenza, que bueno, que va a ser sprint, pero tiene aquí el Monte Guardia, ¿no? Ahí. Bueno, es flojito, ¿no? Es una cima puntuable. Sí. Pero en teoría esto será sprint, ¿no? Bueno. Buen menú el de mañana. Lo que queda de este giro. Bueno, etapas con esas dos de montaña, una de sprint y una para los de media montaña, porque la de Turín yo la considero para. Yo también, yo diría lo mismo. Y bueno, dos etapones de montaña, ¿eh? Una más corta, ¿no? 116, 3.000 metros de nivel, y bueno, la otra con 6.100 metros de desnivel positivo acumulado. Es una barbaridad lo que vamos a ver. Y luego ya. A ver si le plantan cara a Pinotti y Nibali. Sí, a ver si les plantan cara, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dale un like si te ha gustado. Y suscríbete. Y bueno, muchas gracias, Barry, por acompañarme. Gracias a ti, Rubén. Mañana intentaremos estar. Ah, eso es. Pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Adiós. Adiós.